de Miguel Ángel Russo y el parcial 1-0. Hoy fue el primer día además de entrenamientos para Paul Fernández y para Franco Niel en el conjunto canalla. El empate transitorio, el de Zaha Neff para el conjunto. Puede llegar el cuarto en Florida. Ahí fue el 9, ahí fue Zaha Neff. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay, de penal. Zaha Neff, el número 9, el chico de Defensor Sporting. Ya en tiempo cumplido con el 4-0 a favor del equipo de Berseri. Uruguay 4, Chile 0. Amistoso Internacional Sub-20 en Florida. Cayetano. Vecino, la pide Neff, sigue Vecino, mirá qué linda para Ramón Arias por derecha. Dentro del área de capitán está el quinto. ¡Golazo! ¡Gol de Uruguay! Lo hizo Zaha Neff, el número 9, nuevamente hizo el cuarto y ahora hace el quinto. 8 minutos del segundo tiempo. Uruguay 5, lotería. Chile 0 en Florida. De Uruguay. La sub-20 de Chile no podía. Jorge Troncoso, el número 7 del conjunto de Baqui. Están, ya tiene 4, lo marca Troncoso. Sigue Arias, vino con Anef. Este con el futbolista Guzmán Pereira. La pelota al segundo palo la manda para Cepelini. Brecha, va Uruguay por el cuarto. Pica Luna, pica Anef. Va para Anef por el cuarto. El arquero Julio mandando la pelota al córner. Fue buena la de Anef. Hay tiro de esquina para Uruguay. Ramón Arias. Juegan arriba con Neff. La pared, mirá qué linda. Le hizo Uruguay que va por otro. Está Ramón. Ramón por derecha. Alborno para mover de manos. Arriba llegaba Ángel Rodríguez. Dominando Zaha Neff. La juega de primera para Luna. La mete Luna. A ver qué sucede con esta. Se viene Uruguay. Se pasó el arquero. Salida por detrás con Nicolás Ramírez. Largo el envío de Ramírez. Llegaba Cáceres. Buscando Zaha Neff. Se acerca para recibir Luna. En la marca estaba Gómez. Luna. Perdió frente a Colombia, pero era un jugador interesante el 9. Dominando de espaldas a Anef. Anef. No solo es muy difícil que pueda hacer cosas. Anef. Traba y gana Anef. A ver qué sucede con esta. Otra vez la pelota para el 9. Anef, el centro. Se pasaba Mayada. Dominando Santander. El corte de Anef. Anef. Desde atrás va saliendo el conjunto uruguayo. Este es Luna. La mete para Anef. No podía Viera. La saca Anef. Quieta no su arquero. A ver qué pasa con esta. El taco de Luna. Llega Zaha Neff. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay. Un visionario, Joe García, ¿eh? Empata el partido a Neff. Ahora las cosas están 1-1. Y Uruguay que buscaba, que intentaba proponer en el campo de Paraguay, llega esta situación. Algo que llama realmente poderosamente la atención. Una defensa abierta. Le ganan la espalda a Gómez. Zaha, como le dicen, a Neff, el número 9, define de manera correcta. Tampoco hay una buena cobertura del arquero. Le entrega el primer palo, observen. Una posición que no es... Pura jones. Este es Zaha Neff. Rodríguez, calle... Yo creo que se trata de proyectos a largo plazo. Seleccionado inglés, se fue del Mundial sin pena ni gloria. Creo que con más pena que con gloria. Y su entrenador continúa. ¡Dale! Sí, Celeste. Por eso lo hizo Luna. Fue para Uruguay. Le metió Prieto. Machado jugaba con Anef. Anef, centro de Anef. Se lo perdió abajo del arco. Increíble. Termina sacando Viera. La pelota que rebotaba en Luna. Y por ahora lo gana Paraguay. Pero se viene Anef. Busca Zaha. Anef. Atento bando. Incisivo. Molesto para los defensores. Con movilidad. El 9 de Uruguay ha sido de tres cuartos hacia adelante lo mejorcito. Thank you.
defendía Tejera la salida de los uruguayos. Pintaba para bueno lo de Chile. Se juntaba con Juan Carlos Espinosa. Sólido en el fondo el equipo uruguayo, rechazando el balón para Anef. Que ha hecho muy buena campaña con los azules. Y dos hombres en punta. Uno de sus compañeros era Gallegos. Pierde la pelota con facilidad Chile. ¿Y Morondanga qué estaba haciendo? Estaban muy metidos al fondo, no habían virtualmente llegado. Ay. Cuidado con Anef. 1-1 el partido. Van a buscar a Anef. La miraba Silva, se nos ha ido del partido Silva. Sí, no ha tenido un buen primer tiempo, ¿eh? Sacha Anef. Guay. Va a venir el centro, sigue la acción para los uruguayos, peligro para Chile. Levantan la pelota, le quedaba Oliveira, peligro para la roja, le queda Cayetano. Ahora la pelota más abierta sobre la izquierda está para Uruguay, puede venir el empate, la ponen contra el área, sacaba remate. ¡Chus! ¿En qué estuvo? Los problemas llegan cuando Uruguay levanta la pelota a través de las pelotas detenidas. Ya acá está el pelotazo para buscar a Anef, balón al área. Cuidado que se complica Chile con Mirko Paso, el enganche es bueno, señores. Acá está para Anef, van a sacar remate. Está abajo en el marcador, estamos a 5 minutos del cierre. Cuidado con esta pelota que pasa. Pueden pillar mal parada la defensa de Chile. El balón es bien abierto por la izquierda, va a llegar Anef. Acá está la marca de Casanova, balón contra el área, peligro para Chile. Se tiene que agrandar Santi, puede venir el empate, gol de Uruguay. Gol de Uruguay con contragolpe en 40 minutos del segundo tiempo. Lo aprovechó nomás el equipo. El reestreno del Nacional. La pelota cerca del área chilena. Arias que trataba de combinar con uno de sus compañeros. El de primera hora, ganó Danubio 1-0 con gol de Santiago Silva frente a Tacuarembó. Y a segunda hora, Deportivo Merlo por penales. No podía Uriel Martín. Sasha Anef, el toque al medio, Luna por el segundo. Salió bien el arquero, salió bien López, se quedó con la pelota. Cayetano Medias, Sasha Anef, el toque de cabeza. Sasha Anef. Yone, la tocó bien para el 9, va hasta el fondo, el centro atrás, el rebote. ¡Anda! Corría Luna. Vale el esfuerzo, Sasha Anef, el 9. Busca quien dársela, el toque corto atrás, ya llegó. Entre los cuatro primeros va a generar un lugar más. Un lugar más para el Mundial. Sasha Anef. Jorge Valencia. Sasha Anef. A tres canchas, el Goyenola, el Estadio Centenario y el La Sassi. Va a ir Anef, llega Anef, muy bien rematado, 1-1 la definición al medio. Como estaba parado daba la sensación que le iba a pegar fuerte, sin embargo con mucha sutileza, mirando primero, vean, cómo el arquero ya se desplaza totalmente hacia el costado derecho.
Marco. Mucha gente, muy entretenido, 5 goles, sensaciones encontradas porque hace mucho tiempo que no había 2 representativos del departamento en el torneo, San José Capital y San José Interior. Pero no era él. El conjunto de Giordano. Mauricio Gómez, Montelongo, vino para Andrés Pereira, el corte todo pelota según el árbitro, Sosa que queda al frente, Sosa va, busca rebate, Sosa engancha. ¿Dónde está el grueso de la parcialidad de Peñarol? Oribe. Tribuna Oribe. Zavala. Va Diego Zavala, el toque con Sasha Anef. Ahí va el ex defensor, centro de Anef. Rebota en Ferreira, protege a Anef. Insiste Sasha Anef. Joaquín Aguirre, robó Sasha Anef, el corpulento número 9, Aníbal Hernández, en la tribuna Oribe.